la instalación de algunos hospitales modulares. La provincia de Buenos Aires tiene una estrategia per se. Vamos a hablar con Noelia López, directora provincial de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Noelia, Marcos Clavelino, Matías Bongiovanni, la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcos y Matías? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Decíamos que en el Gobierno Nacional están anunciando la colocación de algunos hospitales modulares en algunas jurisdicciones, pero lo que tiene que ver con Provincia de Buenos Aires, ¿sobre qué están trabajando específicamente? Sí, no son específicamente hospitales modulares, son unidades de refuerzo sanitario que tienen, digamos, la estructura similar a la de los hospitales modulares en el sentido de que son estructuras tipo containers, pero el objetivo, digamos, es reforzar el diagnóstico y la asistencia temprana para en aquellos lugares de la temporada donde haya mayor afluencia de turistas. En el caso de que se presenten consultas sobre COVID, haya un refuerzo de asistencia y diagnóstico temprano. No son, digamos, como en la otra etapa que tuvimos de la pandemia, refuerzos de terapia intensiva para tratamientos de pacientes graves, sino al contrario, son para contención de pacientes leves y rápido diagnóstico. Pensando en el funcionamiento entonces de lo de esta cómo se implementará en definitiva en la parte referida al personal, ¿no? Al recurso humano, ¿cómo es que se trabajará sobre esto? ¿También tendrán un refuerzo en ese sentido? Dentro de la estrategia integral que estamos armando hay tres grandes patas, digamos. Una es la de prevención y promoción, que como todos y todas sabemos es la estrategia privilegiada para poder, además, pensando en el contexto de vacaciones, poder disfrutar de ese momento. Así que vamos a estar con un fuerte trabajo de prevención y de promoción sobre medidas de cuidado. Por otro lado, la parte asistencial y las derivaciones que vienen a reforzar lo que todas las temporadas se refuerza con el operativo SAT, que es el Servicio de Asistencia al Turista, que en esta ocasión va a tener un refuerzo importante de recurso humano y de móviles disponibles para también la atención de COVID. ¿Y cómo han sido o cómo vienen siendo en definitiva? No sé qué decisiones se han tomado con respecto a los lugares, si ya están elegidos o no, el trabajo con cada uno de los municipios, ¿no? Que son los lugares donde eventualmente siempre se sabe, bueno, que es la mayor demanda que pueden tener. No sé también cómo se está monitoreando en ese sentido hoy en día, si hay indicios, en definitiva, si puede seguirse una lógica similar a la de otros años también, al tener en cuenta la cantidad de turistas. Estamos trabajando fuertemente, bueno, desde Gobernación vienen teniendo reuniones semanales y periódicas con los intendentes y desde Salud venimos teniendo reuniones con los secretarios y secretarias de Salud para ir organizándonos. Va a ser importantísimo y un requisito, digamos, organizar un comité operativo de emergencias donde se pueda ir monitoreando la situación de cada distrito, priorizando aquellos que tienen mayor afluencia de turismo, ¿no? Los partidos de la costa atlántica y aquellos municipios que tienen sierras y que por ahí suelen recibir mayor volumen de personas, van a tener que contar con un centro de aislamiento para el caso de aquellos turistas que puedan presentar síntomas y por alguna razón no puedan volverse a sus destinos de residencia. Eso es parte de todo lo que venimos organizando con reuniones, con protocolos. Esto va a quedar todo escrito, va a ser consensuado y venimos trabajando fuertemente para eso. Noelia, ¿saben cuántas de estas unidades estarán presentes en los distritos? ¿Con cuántas cuentan? Las unidades de refuerzo en principio van a ser cinco. Ya algunas tienen destino, de Villa Gesell, Mar del Plata y una en Partido de la Costa, y se está terminando de definir las otras. Bien, y cuando la persona requiera concurrir a estas unidades, siempre es para características relacionadas con la COVID-19, alguna manifestación como por ejemplo temperatura elevada, etcétera, siempre con estas perspectivas. Sí, de todos modos también están los hospitales y los centros de salud
que ya con los que ya cuentan estos municipios, que también van a estar organizados para contener las demandas que puedan surgir, no solamente de COVID, sino de otras cuestiones de salud que puedan aparecer en la población. Así que estas unidades vienen a reforzar el sistema de salud local, no es que va a ser lo único con lo que cuente los municipios para la atención. Exacto. Bien, Noelia, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Noelia López, directora provincial de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.